soy tan optimista como era en aquel momento. Me parece que los desafíos a los que nos encontramos en estos momentos, a los que nos enfrentamos en estos momentos, son más sofisticados. Yo creo que las amenazas son más sofisticadas de lo que eran hace 4 años. Y esa apelación que yo planteaba, o que Susana destacaba en el titular, del debate interno entre el feminismo, me parece que es uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar en estos momentos. Yo creo que hay realidades nuevas que no había entonces y que a veces están resolviendo de una manera que yo creo que no es muy interesante para todas. Nosotras reivindicamos que tenemos que estar presentes porque es imprescindible que la realidad la cuente quien la vive, y que están amputados los medios que no tienen mujeres en ellos, en puestos de responsabilidad, y hablando, escribiendo, opinando, o sorprendentemente, muchas escribiendo pero muy pocas mandando, ¿no? Pues ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están las personas más brillantes de su generación que con 20 y 30 años, en otras décadas, sí estaban dirigiendo medios o estaban protagonizando tertulias y ahora no? Porque están esas mismas personas que hace 40 años tenían 20 o 30 y ahí están, y ahí están. Y lo más parecido a la diversidad que se entendía en una tertulia hace no tanto, incluso puede que solo unas cuantas horas, sea que hubiera alguien del Atleti, alguien de Madrid y alguno del Barça, y eso ya, ¿no? Ya está. La pandemia nos ha hecho ver, bueno, la pandemia y un poco la evolución política y social de crisis que se solapan unas con otras, ¿no? La crisis financiera, la pandemia, ahora la guerra en Ucrania. Nos han hecho ver que realmente las cosas no son tan sencillas, no se puede bajar la guardia en ningún momento, y cuanto mejor nos vaya, más contundente es la contrarrevolución, el ataque que se recibe.